En este momento vengo a recibir en carácter de donación de parte del Instituto Nacional de Albatero este vehículo que va a ser de uso exclusivo esta ambulancia para la gente de Corrientes, digamos, en la localidad que se destine. Queremos agradecer nuevamente al Instituto Yerbatero y, bueno, nada, más que nada agradecer por colaborar para que la salud siga siendo más funcional y podamos seguir creciendo día a día. Como representante de la provincia es un honor y un orgullo poder en este momento ser partícipe atrás del Instituto de la Yerba Mate de proveerle a la provincia, al Ministerio de Salud Pública, a la provincia de Corrientes, un vehículo con la situación de salud que se está pasando en todo el país, y la provincia de Corrientes no es ajena a esto. Más que agradecer al Instituto haber participado en la toma de la decisión, aplaudir y ratificar la buena inversión que se ha hecho. No hay ninguna duda de que esto va a prestar gran utilidad dentro de la zona productora de la provincia de Corrientes, que es la zona este. Muy, muy agradecido y bueno, esperemos que este maltrecho dure poco y podamos volver a la normalidad.